Para mí el quédate es vaciles, bromas. Quédate para mí es diversión, alegría y donde puedes pasar un buen rato. Quédate es maravilloso. Libertad. Risas con los monitores. Familia. Unión. Diversión. Compañerismo. Familia. Amistad. Amistad. Diversión. Personas cercanas. Y el quédate significa diversión. Diversión. Para mí apoyo. Diversidad. Especial. Familia. Felicidad. Un lindo compañero. Significa mucho para mi vida. Para mí el quédate es lo mejor. Diversión. Odio. Todo. Quédate. Pues a mí el quédate me ha proporcionado la oscuridad de mi vida y el eclipse de todas las cosas. Un espacio para tener amigos, conocer gente, hablar. Actividades que me proporcionan experiencias nuevas y unos monitores geniales. Para mí es algo, una experiencia nueva, especial. Y que se puede mejorar y... Donde sentimos compañerismo, aprendemos y jugamos a la vez. Es el lugar donde te puedes encontrar a personas de tu misma edad, donde nosotros y nosotras probaremos las actividades. Me da un pollito aquí. Un sitio donde se puede hacer muchos amigos y divertirse. A mí me da la opción de poder hacer lo que quiero y pasar un buen rato con gente que... te conozco y pueda conocer. Una forma de expresarme y estar con unos amigos que los considero familia. En un futuro me gustaría formar parte de este proyecto porque tengo el curso de monitores de tiempo libre y me gusta lo que hago. Un local de ocio y entretenimiento donde puedes hablar con educadores y contarles tus problemas, ellos te escuchan y te aconsejan. Yo vengo aquí porque me lo paso muy bien y porque tengo gente que me escucha. Muy especial porque es donde he conocido a gente y me ha marcado muchísimo mi vida. Es un sitio nuevo que he descubierto, que puedo estar con amigos, buen rollo con los amigos, aunque alguna vez se haga algo malo. Porta grandes amistades, con la mejor gente del mundo. Pero siempre nos solucionamos con el entrenador y los monitores. Un lugar de ocio en el que puedes aprender y divertirte a la vez. Un espacio de ocio donde podemos movernos y conocer a gente, hacer actividades y pasar el tiempo sin tener que estar pasando frío para ver la cabeza. Un espacio donde me siento aceptada siendo yo misma y con mucho cariño. El quédate me aporta nuevas amistades, maneras de creatividad y mucha diversión. Tenemos actividades que nos proporcionan diversión, conocimiento sobre la sociedad, nuevas amistades e interés por nuestro barrio. Es un lugar donde ves a tus amigos y te entretienes. Cuando queremos hacer alguna actividad que no sea quedarse en la calle sentados en un banco, o boxeo, fútbol, un ping-pong, ver una película, pues este sitio está bastante bien para estar aquí. Disfrutar con mis amigos, pasármelo bien y hacer muchos juegos. Es como una segunda casa en la que puedes estar pues, rodeado de gente y pues sentirte bien y ser quien eres. Pues a mí el quédate me ha aportado creatividad, amor y respeto. Nuevos amigos, nuevas personas y pasarme bien cuando estoy aquí. Puedo jugar al fútbol, expresar mis sentimientos. Es un sitio muy guay en el que hacemos actividades geniales que elegimos nosotras y nosotros mismos y las monitoras son la caña porque te diviertes mucho con ellas y se lo curran en cada actividad. Bueno, pues yo vengo para jugar al futbolín y lo que no es el futbolín, yo vengo a pasar el rato, a sociabilizar básicamente. Un lugar donde nos estresamos, jugamos, nos divertimos. Es mi vida. Es un sitio en el que puedes pasar las tardes, divertirte con tus amigos y tal. Pues para mí es un sitio donde juntarme con mis amigos, conocer gente nueva y hacer nuevas actividades. Para mí es todo diversión. Quédate, sitio de diversión. Gracias, quédate. A quedar.